estamos frente al, en teoría, único pub holandés de Londres. ¿Y qué tiene que ver con la historia del rock? Bueno, tiene que ver con que una tarde se encontraba aquí un muchacho de 19 años llamado Andrew Oldham y le pasaron un dato. Un periodista le dijo que tenía que ir a la nochecita a Richmond, al barrio de Richmond, a ver una banda que le iba a gustar mucho. Bueno, la banda le gustó tanto que esa misma noche decidió, con apenas 19 años, este es un dato que hay que tener en cuenta, decidió transformarse en el manager de lo que serían los Rolling Stones. Así que el dato surgió aquí y bueno, gracias a ese dato, gracias al empuje de Andrew, los Rolling Stones todavía están girando por el mundo. Bueno, estamos frente a lo que era el Twice Coffee Bar. Este es el lugar, bueno, que oficialmente, como dice la placa, está considerado el lugar donde nació el rock and roll. Aquí venían muchas bandas a hacer lo que se conocía como skiffle. En sus inicios, el skiffle era lo que terminó generando que muchas bandas que se dedicaban a ese tipo de música terminaran en el rock and roll. ¿Y qué era el skiffle? Bueno, era rock and roll con instrumentos caseros, básicamente. Tabla de lavar, de madera, para lavar la ropa, algo que ya no se ve, pero bueno, los que tienen unos años saben que era una tabla donde la señora le daba con el jabón. Bueno, eso lo usaban como percusión. Guitarras hechas con latas de té unidas con cuerdas. Bueno, eso era el skiffle. Así empezaron incluso The Quarrymen, que después terminaron siendo los Beatles. Y nombrando a los Beatles, tiene que ver mucho este lugar gracias a un documental sobre el Twice que vio allá lejos y hace tiempo una señora llamada Mona Best. Mona fue la mamá de Pete Best, que antes de ser Ringo Starr, el batería de los Beatles, fue justamente Pete, ese baterista bastante monótono que aparecía en algunas grabaciones previas a la llegada de Ringo. Bueno, la cuestión es que Mona Best vio ese documental y se inspiró para ella misma crear en Liverpool un café muy similar a este en cuanto a estructura, en cuanto a que se hacían shows de música, en cuanto era muy chiquito también. Miren lo que era la puerta. Bueno, Mona creó el Casbah Coffee Club. Gracias al Casbah Coffee Club, más que incluso al Cavern Club, los Beatles nunca terminaron de desaparecer, porque de hecho, en un momento donde ellos estaban bastante separados entre sí, donde parecía que la banda no iba hacia ningún lado, un día George Harrison, que estaba en una banda llamada The Les Stewart Quintet, bueno, tuvieron una discusión previa a la inauguración del Casbah Coffee Club y decidieron, con un par de miembros de la banda que quedaron, llamar a John y a Paul. Gracias a eso, los Beatles resurgieron de las cenizas y debutaron en el Casbah Coffee Club, que aún hoy en Liverpool tiene marcas de pintadas de techo, de paredes que hicieron John y Paul. Pero bueno, volviendo al Twice Coffee Club, sin duda, este es el lugar donde, por ejemplo, aparecía muy tempranamente Cliff Richard o Richie Blackmore y un tal Grant era uno de los guardaespaldas y los custodios, portero, digamos así, del Twice y se terminó transformando en el manager de Led Zeppelin. Trabajaba aquí antes de ser manager de esa poderosa banda. El Twice es uno de los lugares donde no podés dejar pasar si estás en el Soho de Londres. Nos contaste que hiciste un montón de tours acá antes de la pandemia en Londres, en Manchester, en Liverpool. Contanos un poquito y si tenés alguna anécdota. Sí, bueno, como les contaba, en rockigira.com tenemos varios tours. Algunos son específicos de artistas, como Bowie, The Who, Beatles, Queen. Otros tienen que ver con la historia del rock en general. La pasamos muy bien, la gente viene con muchas ganas, por supuesto. Viene a divertirse, viene a conocer, viene a emocionarse. Y la verdad que ha habido algunos momentos muy, muy divertidos. Por lo general uno se puede imaginar que, bueno, mucha emoción, sobre todo en lugares muy específicos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo fundamentalmente los lugares donde la gente se la ve más emocionada es el Cavern Club en Liverpool, por ejemplo, pero aquí en Londres fundamentalmente creo que hay tres lugares que tienen que ver con mucha emoción.
Fundamentalmente estoy hablando de la casa donde murió Freddie Mercury, donde vivió y donde falleció Freddie. La gente, qué sé yo, he visto chicas de 15, 16 años agarrarse de la pared y decirle a la madre: mamá, no me quiero ir, no me quiero ir, me quiero quedar. Casi llorando, pero bueno, terminó siendo algo muy divertido. O, por ejemplo, la historia de la tapa de Abbey Road, que Abbey Road es, a mi modo de ver, el lugar número uno de turismo rockero en todo el mundo. Y permanentemente pueden ir y ver gente de todos los lugares del mundo. Es como una torre de Babel cruzando la calle. O sea, idiomas de todo tipo, gente de todo tipo, divirtiéndose, matándose de risa, corriendo riesgos también, porque hay que, para sacar una buena foto, hay que ponerse en la mitad de la calle y hay mucho tráfico. Pero bueno, no sé si saben ustedes la historia de la tapa de Abbey Road, de los Beatles. Tiene mucho que ver con una serie de conspiraciones que tenían que ver con Paul McCartney está muerto. Bueno, se corrió el rumor de que Paul McCartney había muerto en 1966 y que los Beatles lo reemplazaron. Y bueno, lo reemplazaron con un actor zurdo, talentoso o más que él todavía. Y la cuestión es que muchas de las imágenes que se ven en la tapa alimentan esa conspiración. Y por ejemplo, en la tapa, mientras los Beatles están cruzando, hay un Volkswagen que tiene una patente que dice 28 IF. O sea, el que armó toda la conspiración dice que Paul McCartney hubiera tenido 28 años IF si estuviera vivo. Bueno, Paul no hubiera tenido 28, hubiera tenido 27 cuando se lanzó el disco. Pero bueno, todo eso sirvió para que gente, por ejemplo, coleccionara Volkswagen. Estoy hablando de los Volkswagens, los escarabajos. Y por ejemplo, me acuerdo, esto fue muy divertido, porque me acuerdo que un día vino un muchacho argentino que estaba de paso por Barcelona y me dice: me voy a Londres un día a hacer el tour de los Beatles. Yo me enteré que el viernes, bueno, apenas vino, lo primero que me pregunta es si vamos a Abbey Road. Le digo, sí, bueno, de hecho, más allá del bonus track secreto que tengo después de Abbey Road, el Tour Beatle termina ahí. Bueno, buenísimo, porque yo tengo muchos Volkswagen, tengo 4 o 5 Volkswagen escarabajo. Yo primero me lo quedé mirando, como diciendo, ¿qué tiene que ver? Después, claro, me di cuenta que tenía que ver con la tapa del disco. Bueno, resumiendo, cuando llegamos a Abbey Road, primero le veía la cara y la emoción a todo el grupo, pero fundamentalmente a él viendo el estudio Abbey Road, y me dice, por allá cruzaban, señalándome la esquina. Le digo, sí, ahora vamos a ir para allá, nos sacamos unas cuantas fotos. Y me dice, ¿y el Volkswagen dónde estaba? Bueno, la cuestión es que le digo, bueno, un poquito más para acá, entre el estudio y la senda por donde cruzaban los Beatles. Y me dice, ¿me sacás muchas fotos donde estaba el Volkswagen? Bueno, creo que le saqué 30 de todas las posturas posibles. Y cuando nos vamos, después de sacarle también cruzando la calle, cuando nos vamos al bonus track que tenemos en el tour de los Beatles, y no lo digo porque es secreto, uno de los chicos del grupo me dice, pará que, no me acuerdo si era Gustavo o Carlos el nombre, se quedó atrás, y lo miro y estaba como hombre mirando al sudeste la película. Se quedó mirando el lugar donde estaba originalmente Volkswagen, plantificado ahí a 50 metros nuestro, así que lo tuvimos que esperar. Pero bueno, de ese tipo de cosas, quizás no tan evidentes, pero se ven en casi todos los tours. O sea, gente que se saca fotos imitando al artista que se había sacado la foto décadas antes en tal lugar. O bueno, se hace todo muy emocionante, ¿no? He visto gente llorando, gente grande llorando, así que todo muy divertido. Bueno, estamos frente a Bar Italia. Bar Italia tiene que ver con, bueno, hay una plaqueta azul que tiene que ver con que ahí se realizó la primera transmisión televisiva de la historia. De hecho, está registrado con una plaqueta azul, una de las famosas plaquetas azules de Londres. Bar Italia tiene que ver también con el Britpop. ¿Por qué? Porque la última canción de el seguramente mejor disco de Pulp, por lo menos el más famoso de ellos, Different Class, Pulp, la banda de Jarvis Cocker, cerraba ese disco excelente con un tema llamado Bar Italia, justamente, y que tiene que ver con encuentros que tienen que ver con una cosa romántica que se producían en este lugar. Saltamos de vereda y nos encontramos con el Ronnie Scott Jazz Club, que está funcionando actualmente. Y bueno, como les contaba en otro video, Ronnie Scott fue el saxofonista
de Lady Madonna, de los Beatles, por ejemplo. Pero este tiene un lugar, este es un lugar fabuloso para escuchar música, comer. Se han grabado varios discos que tienen que ver fundamentalmente con la historia del jazz, pero tiene que ver con Jimi Hendrix, porque el último show de Jimi Hendrix, un día y medio, dos días antes de fallecer, se produjo exactamente en este sitio, cuando subió al escenario como invitado de la banda War, de Eric Burdon. Jimi Hendrix tocó su guitarra por última vez en este sitio, gracias a la invitación de Eric. Y antes de continuar con esto, así como al pasar les comento, allí enfrente bebía un tal Amadeus Mozart. Muy bien, estamos frente a la oficina del mayor vendedor de discos de la historia. Todo el edificio le pertenece. MPL significa McCartney Production Limited y no McCartney Paul Linda, como se creía en un comienzo cuando se instalaron. Paul instaló su productora aquí y desde aquí se manejan todos sus negocios, básicamente. Es de venir bastante seguido visitar estas oficinas, así que si estás paseando por la zona del Soho Square, por ejemplo, que es esta bellísima plaza que tenemos enfrente, bueno, quizás tengas suerte y te encuentres con McCartney en algún momento. Siguiendo con lo de la app, les quería comentar que a todos los fanáticos de Soda Stereo y de Gustavo Cerati tenemos varios puntos de interés de él como solista y la banda aquí en Londres, que pueden ustedes visitar en rockyhere.app. Hay muchos sitios, sorprendentemente quizás para algunos, pero bueno, tiene su historia también Gustavo y la banda también aquí en la capital inglesa. Gracias de vuelta por este paseo, por todo lo que nos enseñaste, de todos los lugares típicos del rock acá en Londres. Y bueno, quería que esto continúe en algún momento. Bueno, gracias a vos, Sergio, gracias a Renín. Sí, esto recién empieza. Hemos visto varios lugares que tienen que ver con la historia del rock aquí en Londres. Pero Londres está repleto y podríamos estar una semana entera filmando, así que esto va a tener una continuidad. Y cuando quieras, lo único que tenés que hacer es pedirme que nos encontremos y vamos a seguir viendo lugares históricos del rock para mostrarle a la gente. Bueno, soy Marcelo Lamela y pueden ver todo lo referente a Rocky Gear y los lugares históricos del rock en rockygear.com, en rockygear.app, en las redes, que tenemos un grupo donde la gente participa y la pasamos muy bien, e incluso en rockygear.com pueden escuchar Sálvanos Rock, que es el programa, el parlante de Rocky Gear, donde, bueno, además de escuchar muy buena música, tenemos entrevistas, hablamos de lugares históricos también del rock, con podcasts exclusivos de la ciudad de Londres, así que tenemos un montón de cosas que los va a entretener y van a disfrutar muchísimo. Gracias, Marcelo, nos vemos pronto. Gracias.